Vamos a ver si aciertas. ¿Qué país cree que tiene más misiles balísticos? ¿Estados Unidos, que tiene el mayor gasto militar del mundo con 70.000 millones? ¿Irán, que tiene un importante gasto de 9.000 millones? ¿Israel, que gasta 18.000 millones, el doble que Irán? ¿O Japón, que tiene un gasto de 43.000 millones? Pues sí, Irán tiene un mayor número de misiles que cualquiera de esos países. Pero ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible que un país con un PIB per cápita mensual de apenas $400 y que no tiene un gran sector tecnológico, como por ejemplo puede ser el caso de Israel, tenga más misiles balísticos que cualquier otro? Porque además, si tener un buen programa de misiles balísticos es tan barato y fácil como parece, ¿por qué Japón, Francia, Alemania, Corea del Sur o Reino Unido no cuentan con nada ni remotamente parecido? Y ojo, porque os recuerdo que estamos hablando de la República Islámica de Irán, un país dominado por un pensamiento religioso muy conservador, en el que no hay un moderno ecosistema empresarial líder en ningún sector tecnológico. En otras palabras, ¿cómo es posible que este país, que no tiene un gran sector tecnológico, haya desarrollado drones tan buenos que los está comprando los rusos porque no tenían nada parecido? ¿Un arsenal de misiles que superan en varias veces la velocidad del sonido y que tienen capacidad de maniobrar, cosa que muy pocos misiles balísticos del mundo tienen? Y sobre todo, ¿cómo han podido construir tal número de misiles? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Desde hace cuánto están en ello? En fin, un montón de asuntos y de preguntas con respuestas clave para entender el mundo en el que nos movemos. Es más, os recuerdo que con esos misiles Irán tiene atemorizadas a todas las monarquías árabes, que son rehenes de la Guardia Revolucionaria, que puede cortar el estrecho de Hormuz y hundir sus economías en cuestión de días, mientras que los misiles del Ayatolá pueden destruirlo todo: refinerías, oleoductos y yacimientos petrolíferos de todas y cada una de las monarquías árabes. Y si no recuerdo, pues el aviso que le dio Irán a Arabia Saudita en 2019 cuando lanzó un ataque con apenas 5 misiles sobre la refinería de Abqaiq, la más importante de Arabia Saudita y la mejor defendida. Y pese a ello no sirvió de nada, porque la capacidad de la planta de refinar fue reducida al mínimo y eso supuso que en un solo día el reino perdiera la capacidad de exportación del 50% de su producción de petróleo, provocando un alza muy importante en los precios. Y esto, como os digo, en un solo día. Fijaros qué aviso le dio Irán a Arabia Saudita. Pues amigos míos, en realidad esta historia tiene un culpable, un solo hombre, y se llama Saddam Hussein. ¿Cómo y por qué fue Saddam Hussein el causante de este modo de combatir de los iraníes, de este inmenso programa de misiles balísticos que atemoriza incluso a Israel? Bueno, pues eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! ¿Veis a este tipo? Sí, es Soleimani, el famoso líder de la Fuerza Quds, una fuerza de élite dentro de la Guardia Revolucionaria. Y es que el 3 de enero de 2020 fue eliminado mediante un ataque de decapitación por orden presidencial de Donald J. Trump. Pero 40 años antes, Qasem Soleimani se unía a millones de jóvenes iraníes para enrolarse en los Pasdaran, la Guardia Revolucionaria encargada de evitar un nuevo golpe de estado del ejército favorable a la monarquía, que recientemente había rendido lealtad al Ayatolá Supremo. Y en aquel momento, jóvenes como Soleimani se presentaban voluntarios a los Pasdaran, a la Guardia Revolucionaria, por un solo motivo: Irak acababa de iniciar la invasión de Irán. El Irán posterior a la revolución estaba dividido y aislado internacionalmente, tanto por Occidente como por la Unión Soviética, así que Saddam Hussein había decidido que era el momento de ajustar cuentas, apropiarse de los territorios en disputa y conquistar la rica provincia de Kurdistán, que albergaba el grueso del petróleo y de la población árabe de Irán. Es más, el líder iraquí esperaba que sus hermanos árabes del Kurdistán les recibieran con los brazos abiertos. Nada que ver con lo que realmente sucedió. A los pocos meses de la invasión, lo cierto es que Irán había aprovechado su superioridad demográfica, puesto que acumulaba el triple de población que Irak, y lanzaba contraataques por todo el frente, deteniendo y repeliendo al ejército de Saddam Hussein.
En apenas un año, la guerra había alcanzado un punto de equilibrio, algo así como lo que sucedió en Ucrania, y ambos ejércitos estaban exhaustos. Y fue entonces, en 1984, cuando Irak buscó una manera de romper el empate. Pero, ¿cómo hacerlo exactamente? La Guerra de las Ciudades, 1984 a 1988. Pues sí, a partir de 1984, todos los años, se produjo un gran raid, una gran campaña de ataques con misiles Scud y bombarderos Tupolev iraquíes para golpear las ciudades iraníes y disminuir la voluntad de lucha del país. Y claro, fijaros en este mapa, los bombarderos de Saddam golpearon todo Irán y lo hicieron con toda clase de armas. En unos casos se utilizaban cazabombarderos o bombarderos, en otros casos misiles balísticos proporcionados por la Unión Soviética. Y habían usado desde misiles hasta bombas de aviación, pasando por armas químicas, por ejemplo en las ciudades del Kurdistán iraní, en el norte del país. Y en realidad nadie ha contabilizado exactamente cuánta gente pereció en estas acciones, pero estamos hablando de decenas de miles de civiles a lo largo de esos 4 años. Pero lo interesante es que esta, conocida y bautizada como Guerra de las Ciudades, fue la adaptación iraní para reaccionar a los raids iraquíes. Y es que si nos fijamos en la progresión de ambas partes, si en el 84 y el 85 los iraníes solo lograron responder con 18 misiles Scud B de origen soviético frente a los 176 misiles disparados por Irak, en 1988, el último año de la guerra, Irak disparó 193 misiles frente a los 181 de Irán. Es decir, que los iraníes habían aprendido la nueva lección muy rápido. Y en realidad esta lección sobre el uso de misiles balísticos contenía dos lecciones. Una era una lección de desechar algo. ¿Y qué era ese algo? La aviación. Recordemos que la aviación iraní, heredera del Shah, de la monarquía imperial persa, estaba construida a imagen y semejanza de las fuerzas aéreas occidentales. De hecho, hay muchas anécdotas de cómo los pilotos iraníes se adiestraban junto a los israelíes en el desierto del Negev, justamente. Es decir, que lo que tenemos era una fuerza aérea con un gran presupuesto y con un modo de hacer las cosas muy occidental. Y sin embargo, había sido incapaz de internarse a medida que había avanzado la guerra en el espacio aéreo iraquí, debido a la defensa soviética antiaérea y a la defensa de cazas también de origen soviético y francés, ojo. Pero el asunto es que eso había neutralizado a la fuerza aérea iraní. Por eso, el misil balístico se convertía de repente en la gran opción. Y es que os recuerdo que Irán había comprado los mejorcísimos cazas estadounidenses, los temibles F-14 Tomcat, y se había gastado una millonada en la mejor red de bases aéreas de todo Oriente. Pero es que ni todo eso fue suficiente. Las sanciones del presidente Jimmy Carter y la expulsión de las empresas logísticas y de mantenimiento estadounidenses dejaron a la Fuerza Aérea iraní tiritando. Pero es que además, Irak había mejorado enormemente su defensa aérea gracias al apoyo masivo brindado por Francia. Que aquí hay que decir que los israelíes, que siempre habían considerado a Irán un aliado en la región y que pese a la revolución islámica creían que aún podrían mantener buenas relaciones, llevaron a cabo toda una serie de operaciones ultrasecretas para proporcionar piezas de repuesto y material clave para el mantenimiento de este tipo de aeronaves, del Tomcat y de muchas otras. Pero eso es una curiosidad. Lo importante aquí que es que a medida que avanza la guerra y que esa carísima fuerza aérea no es capaz de brindar las capacidades que el mando iraní esperaba de ellas, lo cierto es que se decide descapitalizar. Es decir, la fuerza aérea se va descapitalizando porque no es capaz de dar ese servicio. ¿Y esos recursos a dónde van? A misiles balísticos, porque estos sí me dan el servicio, estos sí que no puede interceptarlos Irak. Y justo ahí es donde entran en juego los famosos misiles Scud modelo B, modelo Bravo, un diseño soviético. El Scud B, la verdad, era un misil muy impreciso, con un error circular probable de más de 500 metros, por lo que solo era apto para atacar grandes objetivos, como bases aéreas o ciudades, pero tenía la ventaja de ser asequible, difícil de interceptar, y además era móvil, ya que se transportaba en camiones, lo que facilitaba su supervivencia. Así que Irán decidió copiarlo, y ahí es cuando nació la saga Sahab, los Scud iraníes, que se empezaron a fabricar en plena guerra con Irak.
Bueno, el enorme interés que suscitaron estas armas se refleja en las exportaciones reconocidas de armamento a Irán en el periodo de la guerra Irán-Irak y en el periodo de los años inmediatamente posteriores, ya que sabemos que se adquirieron y se modificaron misiles procedentes de Siria, de Libia, por supuesto, de la Unión Soviética y posteriormente de la propia Rusia y, por supuestísimo, de China, el gran aliado de Irán durante este conflicto. Pero no nos debemos detener ahí. Hablamos de misiles balísticos, pero no debemos pensar solo en esos grandes misiles con cientos de kilómetros de alcance, no. Lo cierto es que los iraníes también se centraron mucho en lo que podemos considerar la artillería cohete, es decir, misiles que dispara la artillería, pero que aún así tienen alcances importantísimos. Así es, al igual que Ucrania, la guerra Irán-Irak fue un conflicto de artillería en el que tomaron parte lanzacohetes de todos los tamaños imaginables, y en aquel contexto Teherán solo podía contar con el apoyo de un suministrador fiable, China. Así es, el Ejército Popular de Liberación había desarrollado un arma que llamó la atención de Irán, el lanzacohetes tipo 83. Estamos hablando de un cohete de artillería no guiado, que mide 5 metros de altura, tiene una cabeza explosiva de 70 kilos y cuenta con un calibre de 273 milímetros. De hecho, a los iraníes les gustó tanto que le pusieron el apodo de Ojab, que significa águila. Aunque la verdad que esto tuvo algo de hacer de la necesidad virtud. Es decir, lo que realmente quería Irán era que la Unión Soviética le vendiera los modernos y potentes BM-27 Huracán. Pero a falta de ellos, pues bueno, ya sabéis, a falta de Huracán, bueno, son Ojab, o algo así debieron pensar los iraníes, que terminarían utilizándolos, en cantidades muy importantes. Y es que la artillería cohete de largo alcance podía golpear objetivos a 40 kilómetros de distancia, suficiente como para atacar ciudades tan importantes como Basora, que estaban relativamente cerca del frente. Es decir, que en la guerra de las ciudades no solo contaban los Scud. Al contrario, los iraníes aprendieron que los cohetes de artillería eran un producto sustitutivo de los misiles balísticos siempre y cuando el adversario tuviera ciudades muy cerca. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy clara. En un periodo de apenas 10 años, que es lo que duró la guerra, la niña mimada de Irán, de las Fuerzas Armadas de Irán, que era su fuerza aérea, pasó a ser una rama ignorada. Y en ese mismo periodo se aupó completamente a una rama basada en misiles, y especialmente misiles balísticos, que 10 años antes ni siquiera existía. Y todo esto se traduce en que a partir de los años 90 Irán no solo había acumulado un notable arsenal y experiencia en el uso de misiles, sino que además había puesto en marcha una industria nacional. Pero es que además en paralelo sucedieron dos hechos fundamentales. En primer lugar, Irán había establecido unas profundas relaciones técnico-militares con China, que darían a Teherán acceso a un notable catálogo de misiles y tecnologías chinas e israelíes. ¿Cómo? ¿Cómo que israelíes? Os preguntaréis. Bueno, pues sí, os recuerdo que estamos en los felices años 90. Estados Unidos se había vencido en la Guerra Fría e incluso se mostraba dispuesto a vender. De hecho, se llegó a vender material militar a China, aunque siempre, ojo, con muchas reticencias. Y en ese mismo periodo, Israel, de una manera un tanto alegal o incluso ilegal, le vendió determinados materiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, pues todo el diseño de un caza llamado Lavi, que nunca llegó a ver la luz, aunque estaba muy desarrollado por presiones de Estados Unidos, pero que Israel decidió venderle el diseño a China, que lo utilizó para el diseño del J-10, que hoy es uno de los cazas fundamentales de la Fuerza Aérea de China. Por no hablar sobre todo de las municiones merodeadoras de tipo Harpy, un dron muy similar al Shahid, aunque más pequeño, que se cree pudo haber sido copiado en esta especie de triángulo amoroso Israel-China-Irán por estos últimos. Y mientras todo eso sucedía, Irán financiaba a los aspirantes a imán de la apática comunidad chií libanesa a fin de que se formasen en la sagrada ciudad de Qom, con arreglo a los preceptos del Islam predicado por el ayatolá Jomeini. Y entre aquellos novicios había uno llamado Hassan Nasrallah, entre otros. ¿Y por qué en 2006 y a día de hoy Hezbollah ideó una estrategia basada en el empleo masivo de cohetes de artillería de corto alcance y misiles balísticos y de otros tipos contra Israel? ¿Quién le dio la idea? Bueno, pues ya podéis deducir quién se la dio y de dónde vienen esas lecciones. Todo viene directamente de la guerra Irán-Irak. Ahora bien, está claro que Irán salió de la guerra Irán-Irak con una tendencia y un programa de misiles de cierta seriedad. Sin embargo, esto no acabó aquí, porque después de Saddam Hussein vino un segundo protagonista de la historia a darle un impulso y un salto cualitativo definitivo al programa de misiles
iraní. ¿Quién fue esa persona? Un tal Jorge Arbusto, o como se dice en inglés, George Bush. Es que George Bush ordenó invadir Irak en 2003 y en apenas unas semanas el ejército de Saddam fue pulverizado. Es decir, lo que Irán no pudo lograr en 10 años de guerra lo había conseguido Estados Unidos en unas semanas. Y no solo eso, había quedado constatado que la única superpotencia mundial podía decidir en función de sus apetencias de la política interna invadir países con regímenes enemigos de Washington. De hecho, recuerdo que en aquella época pues llegó a haber muchos momentos de rumores de que Estados Unidos invadiría la propia Irán. Rumores trasladados en sagas de videojuegos como Battlefield 3, donde todos los escenarios y la campaña principal pues se inspiraban en Isla de Kark, Autovía de Teherán, Picos de Damavand, todo localizaciones, o casi todos los casos localizaciones, en el interior del actual Irán. Pero para el régimen de Irán, defenderse de Estados Unidos era una cuestión de vida o muerte, así que se produjo una profunda reorganización de sus fuerzas armadas. ¿Cómo disuadir a Estados Unidos de invadirme? Esta es la pregunta que en aquel momento se estaban haciendo Irán o Corea del Norte, y la respuesta de estos dos países fue la misma. Armas nucleares es la única manera de evitar una invasión de una potencia mucho más poderosa que tu país. Ahora bien, ¿qué acompaña siempre a un programa nuclear? Exacto, un programa de vectores de lanzamiento, es decir, fundamentalmente de misiles. Y ojo, porque si bien el sistema Scud era válido a largo plazo, resultaba insuficiente y muy poco preciso. Así que era necesario profundizar en el programa de vectores y diseñar misiles de más alcance. Como así fue, pues el Sahab 3 es la última iteración de la saga Scud iraní y alcanza una notable distancia de 1000 kilómetros, muy superior a los 300 kilómetros de los Scud originales. Pero es que Irán también podría estar desarrollando el arma de destrucción masiva del pobre. Y esto estoy seguro de que os suena, el arma química montada en misiles Scud. Porque si no os suena, os recuerdo que en la guerra del Golfo del 91, Saddam Hussein amenazó con utilizarlas. Ya lo había hecho en la guerra Irán-Irak, así que no era una amenaza vacía precisamente. Y os digo más, hay informes que indican que se produjeron ataques con cabezas químicas en Scud cerca de bases de la coalición. No dieron justo de lleno en las mismas, pero luego sí se ha informado a años posteriores de un elevado número de casos de cáncer entre las tropas que vivieron ese tipo de ataques, por cierto, sin apenas protección química. Pero ni siquiera eso es todo. Irán tenía que reforzar su capacidad para bloquear el estrecho de Hormuz y prevenir un desembarco enemigo. Es decir, que tenían que reforzar mucho su defensa costera mediante la compra de numerosos misiles antibuque de origen chino, que posteriormente Irán también ha copiado. Ya sabéis, ingeniería inversa. Puede que el NUR, copia del C-801 chino, solo sea un misil antibuque de segunda generación. No muy distinto de los viejos Exocet usados en Malvinas, pero en grandes cantidades es un arma letal, y si no, que se lo digan a Emiratos o a Israel. Porque sí, el buque emiratí HSV-2 Swift sufrió un misilazo que lo dejó fuera de combate de por vida. De hecho, tenéis un vídeo en el propio canal abordando ese evento. Pero es que además, una corbeta de la clase Sa'ar israelí recibió un impacto donde cayeron varios marineros, y lo que muy poca gente sabe es que hubo un segundo misil dirigido a esa corbeta que se desvió, impactó en un buque de pesca y acabó con más de una decena de marineros, en este caso civiles, lógicamente. Pero lo más importante es que Estados Unidos e Israel contaban con el dinero y los productos caros. Grandes bases aéreas con presupuestos superiores a los de países enteros, inmensos portaaviones que navegaban con una potencia de fuego equivalente a la de toda España, etc. Así que Irán tenía que invertir sus recursos en armas que le dieran una ventaja, que supusieran una excelente inversión de oportunidad, por así decirlo, y que pudieran destruir algunos de estos objetivos tan caros con relativamente poco gasto. De ahí al final la inversión iraní en lo que se conoce como armas que den una ventaja asimétrica frente a esos caros sistemas, esas caras bases aéreas que solía emplear Estados Unidos o sus aliados occidentales, fundamentalmente Israel, pero también Francia o Reino Unido, por ejemplo. Por eso los iraníes hicieron un all-in a los misiles de todos los tipos, porque eran armas con un amplio margen de mejora en sus alcances y precisiones, y además ofrecían un menú de opciones enorme en un Oriente Próximo que constituye lo que en argot militar se llama un ecosistema rico en objetivos. Bonito eufemismo, ¿verdad? Un eufemismo que lo que significa es que se trata de una región llena de objetivos a destruir que son críticos, ¿no? Desde bases aéreas, estrechos, refinerías, yacimientos, edificios de gobierno, en fin.
toda clase de blancos rentables. Y a todo esto se suma en 2006 Hezbollah, que puso en práctica las estrategias basadas en cohetería que le habían enseñado los iraníes, cosechando un notable éxito militar sobre Israel y validando así el ramo cohetero de la doctrina militar desarrollada por Irán durante 20 años. Pero esa doctrina no acabó en la guerra de 2006, luego vendría la guerra de Yemen, el desarrollo de la dronería para complementar a la cohetería, el apoyo con Rusia a partir de la guerra de Ucrania o el desarrollo de sistemas antimisil eficaces por parte de Israel. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, siempre y cuando este tenga suficiente apoyo por vuestra parte. Así que eso ha sido todo. Me gustaría conocer vuestros puntos de vista sobre la capacidad de los misiles para ser fundamento de una estrategia eficaz para países incluso como España. Así que os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Os invito a suscribiros a Patreon. Y por lo demás, muchas gracias a todos y hasta otra.